Entre lágrimas y prolongados abrazos, padres e hijos mexicanos aliviaron su nostalgia de años de no poder verse por razones migratorias. Pasarán dos semanas juntos al reanudarse estos encuentros familiares allá en Los Ángeles. Y que no hay palabras para definir eso. Comienza la edición nocturna. Este es un noticiero Univisión Edición Nocturna con Patricia Yaniot y León Krause. Después de muchísimos años sin verse, divididos por la distancia, los problemas migratorios, la pandemia, muchas familias mexicanas por fin pudieron reencontrarse y unirse entre lágrimas y abrazos. Lo que parecía imposible se logró gracias a un programa de visas humanitarias que ahora les permitirá pasar dos semanas juntos. Desde Los Ángeles, Dulce Castellano nos comparte estas imágenes que siempre emocionan. Llegó el momento esperado. Hace 32 años, Hilda García salió de su natal Nayarit, México, y se separó de su padre. Por cuestiones migratorias, no ha podido salir de Estados Unidos. Una emoción muy grande, porque, como decía anteriormente, no es igual verlos en las redes sociales que darles un abrazo, que convivir, que compartir. Es una emoción demasiado grande. Y con este abrazo, ese anhelo de volverse a encontrar se hizo una realidad. No hay manera para expresarlo. Es algo que te sale de adentro. Que no hay palabras para definir eso. 18 viajeros de Oaxaca, Michoacán, Puebla, Veracruz y otros estados de México llegaron a los brazos de sus hijos y nietos. Por medio de un programa de la oficina del concejal Gil Cedillo, los viajeros obtuvieron una visa humanitaria para reencontrarse con sus familiares. Trabajan con el país de México, consulados, representantes de México y Departamento de Estado de nuestro país aquí, Estados Unidos. Este es el primer evento después de que el programa fuera suspendido durante la pandemia. Hoy nuevamente las familias inmigrantes lograron el sueño de volverse a ver. Las familias pasarán 15 días juntos para recuperar el tiempo perdido antes de que los padres vuelvan a sus lugares de origen. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión.